A ver, Torres. Torres para Verdugo. Está Tella y Tolosa. Viene el centro. El cabezazo. ¡Perafán! ¡Perafán! ¡Qué pelota sacó el mano de Perafán! Hicieron lo imposible para evitar la caída. Carlos Luján la juega al medio. No pudo Tomasetti. Sin embargo, insiste ahora Belgrano. Buena pelota por el costado. Puede venir el primero. Rivero que busca. Tapó el arquero. Perafán se quedó con esa pelota. Qué bien leyó la jugada Perafán. Y fíjate qué bien que atora Perafán en la salida. Perfecto el arquero. El rebote le queda otra vez a Barracas. El que engancha ahora y saca el centro es Castro. El taco, remate al arco. Perafán. Impecable. Para desviar ese remate de Franco Niel. Ni él lo puede creer. El tremendo remate que sacó Perafán. Las espaldas de Agropecuario. Maidana la mete para Blanco. La aguantaba Tella. Le quedó a Tolosa. Perafán. Perafán. En un pique venenoso del balón la termina sacando con sus brazos hacia adelante. Se viene Luján, va a tocar con Tomasetti, pasó Luján, le ganó a Parnizari al arco. ¡Oh, Perafán! La mete al córner. Perafán alcanzó a cachetear el tiro de esquina, será córner para Belgrano. Se pone lindo sobre el final del primer tiempo el partido. Cerca está González Metilli, hace la personal, sigue Garay al arco. Perafán en dos tiempos, el uno de Agropecuario. Perafán en dos tiempos termina reteniendo la pelota al arquero de Agropecuario. Queda Bernardelo. La busca Bernardelo. La limpia toda por el otro lado para Rivero. Mete centro contra el área. Va el cabezazo. Perafán. Perafán se quedó con la pelota, señores. Ahí va Maidana. Maidana la mete para Tella. La bajó perfecto. Sigue Tella, Tella, Tella. Perafán. Se estiró cuán largo es el flaco y domina ese remate. Engancha ante la marca de dos jugadores. Levanta el centro, cabezazo, tapó el arquero. Perafán. Excelente. Se queda, ¿no?, con la pelota. El tiro libre, atención, le va a dar Becker. Tapó. Viene en esta Perafán, el rebote. Se termina cerrando de Matei. Pedían mano de Matei. Y le terminan dando saque de arco. Juega para Sequeira, va el santiagueño. Se viene Sequeira, metió centro. Vegetti no pudo. Reclamaba falta el disparo. Perafán. Perafán apareció para salvarlo, que era un disparo tremendo de Nahuel Luján por abajo, intentando abrir el marcador. Lo salvó Perafán, Agropecuario. Y ya le pasa a Maxi Rodríguez, pelota que viene para el 7. Va Maxi, tira el centro, pasado. Segundo palo, el arquero. Perafán salvó lo que era el gol de Barracas. Quedó tendido Perafán. El centro punzante. Bueno, ahí lo pasó, chocan, de lo todo, chocan, ¿eh? Lo chocan, ¿eh? Sí, sí. La viene jugando atrás Vázquez. Viene el centro. El cabezazo a las manos de Perafán. Se viene por el sector izquierdo. Viene el centro de Oliva. Ganaba de cabeza Rosso. Atención que le quedó. ¡Fernández! ¡De zurda Fernández! Sin embargo, le salió justo a donde estaba parado Perafán. Sí. Observando a Barraca Central y Agropecuario. Sí. Así que Mariana, si sos familiar de Fernando, nos decís. Viene el centro contra el área. ¡Casi en contra de Rosso! ¡Y la pelota lleva al córner! Perafán y la respuesta. ¡Notable! Se viene Campana en el área. Espera Gallegos. ¡Encaró Campana al arco! ¡Oh! El 9 y la primera. Murió en los brazos de Perafán. Amaga Tapia, le da el 16, remate que rebota en la barrera, pero sigue en el área. Balón para Bojanic, el centro atrás. No pudo ser para Barracas, lo tuvo Fernando González. El que ataca es San Martín. La pelota en profundidad. Es buena esta jugada, el arquero. Espectacular el arquero Perafán con golpe de cabeza. Llega el balón hasta el número 10, Pereira. Mete el pase largo para Ruiz Gómez. Llega Perafán, llegó Perafán. Pase largo, atención para Niel. Atrapa Perafán. Descendido el equipo. Sí, ahí era entendible. Ahora no se entiende. Viene el centro. Oh, Perafán mete la mano, la manda al tiro de esquina. Centro, tiro al arco. Lo cierto que fue peligrosísimo. Mi mano está su salvador de Perafán. Maidana. Maidana la tiene que meter. Maidana, sale Perafán. La lectura que tiene en el juego aéreo Martín Perafán es envidiable. De otra categoría lo del flaco. Que se queda con el balón. Llegó Valenzuela, se mete de vuelta en partido, levanta el centro al segundo palo, descuelga Perafán, se queda con la pelota el número uno de Agro. Aparece de Matei, el centro al área, apareció Perafán y salió con mucha seguridad. Fernández que la entregaba ahora para Becker y Becker para Fernández, viene el centro y Perafán. Se queda con esa pelota y sale jugando rápido para Mariano Miño. Quiere armar la contra. Le pasa por atrás Ceballos, Torre.
Juega la pared con Ceballos, viene el centro, sale pared. ¡Upa! ¡Qué feo que cayó! Y llega a ver qué va a hacer, lo ve pasar, lo ve subir a Escobar. Viene el centro de Escobar, pelota buscando el segundo palo y la descuelga Perafán. Dale Encina, tiene que sacar el centro, están todos en el área, va al centro, tiene Blanco, Perafán. Perafán, que termina agarrando una pelota bárbara. Saca la pelota, le va quedando para Barrio. El que ataca ahora es el equipo sanjuanino. Centro al área. Perafán, con mucha seguridad, se queda con el balón. De ofensivo, ¿no? Le encina, la mete al área y va a ser de Perafán. Perafán es una seguridad. Que se proyecta bien, pero marca mal en el retroceso. Se queda por el medio. Y la termino sacando. Maidana que la mete largo, la maneja Rivadero, viene el centro pasado, sale Perafán, que la agarra entre sus manos. ¿Cuántos centros de colgó Perafán hoy? Almeida y el centro, Parnizari que se ha, que la volvieron a meter, arriba Perafán, Perafán se quedó con la pelota. Confianza y Agropecuario, lógicamente con el resultado a favor, se cierra dentro de su área. Centro de Gentile, va Giordano, Perafán la baroteó y le sacó el gol de la cabeza. Saca encima la marca de Molina, descarga por la derecha, por la izquierda ahora para Colito, para que saque el centro al área, remate el arco, Perafán. Así sale Bernardelo, la mente para que vaya, Sequeira, va Sequeira, a la marca viene Parnizari, Sequeira, Sequeira y el centro, Perafán, se quedó con la pelota. ¡Epa! Punto en el debut de la Primera Nacional, Caicedo la mete en el área, arriba va Giordana, va Reinaldi también, Perafán se quedó con la pelota. Dueño de juego aéreo, Perafán. Está en lo que va del campeonato, ¿eh? Tiro libre para Estudiantes de Buenos Aires, atención, sale lejos Perafán, sale muy lejos Perafán, pero sale seguro, descuelga la pelota como los que saben. En el área visitante, el arquero Perafán se queda con el balón. La salida rápida para el jugador Muño. Que coparon el área chica de Perafán, el centro cerradito. Se quedó con la pelota Martín Perafán, aprovechando su 1.91 de estatura. Con la pelota parada. Viene el centro de Ramírez, pelota que cae en el área. Sale y se queda con esa pelota Martín Perafán. Segundo tiempo, cuando llega el envío sobre la derecha, busca Alvarado. Perafán salió con decisión el ex arquero de Vélez y con los puños rechazó. Se va a cerrar bien el derechazo, buscando el segundo palo. Bien, descolgando esa pelota Perafán. Por eso bajan los aplausos del conjunto local. Quiere armar la contra rápida con Miño. Clarísima también la de Pucheta. Se va a venir el tiro libre, pelota buscando el... Nada. Para que se quede con esa pelota, Martín Perafán. La juega rápido Perafán. González Metiria, Gallegos la corre de todas maneras. Pelota llega a la posición de Perafán. Para que controle Parnizari en el fondo y la juega más atrás para Perafán. Y Perafán con el cambio de frente para De Matei. Que llega hasta su arquero Martín Perafán. Perafán hacia adelante ahora para Juárez. El arquero de Agropecuario, que si no lo vienen a presionar, la entretiene un poco la pelota. Ahora sí termina dando un pelotazo para que la baje Narese. Pero es como que el equipo todavía está mareado y todavía no se recupera de lo que le ha pasado la semana pasada. Una semana difícil en la que después del empate de Mitre se fue Grelak. Por eso juega ahora para Perafán. Perafán en el pelotazo largo, cambiándola de punta para García Basso. La visita, Juan. Un Agropecuario que recién manejó la pelota. Llegó con una cierta facilidad a las inmediaciones. Y después lo va a tener que justificar contra Deportivo Morón el próximo martes. Cubriéndola muy bien De Matei. Hacia atrás, Nicolás. Llega la pelota hasta el arquero, hasta Martín Perafán, que rápidamente sale por la derecha con Parnizari. Desviado del mediocampista de Mitre. Algo vino a hacer el... Estamos promediando el segundo tiempo. Ya estamos cerca de los 40 minutos. 2-2 el partido. Allá va Rosso. Rosso que la va a entregar atrás y viene para Perafán. Saca por el medio. Venía para García Basso, el de Bedia. En una masita al arquero. Una buena intención del equipo sanjuanino. Y mantener latente la ilusión de meterse entre los cuatro primeros de la zona 1. Pelotazo largo que llega ahora para Albertengo. El segundo tiempo entonces. La pelota la juegan hacia atrás para que la... Ahí lo marca el aguante Perafán.